Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords. Y en este caso, gente, vamos a ir con las notas del nuevo parche que tuvo lugar esta noche, madrugada, mejor dicho, del jueves para el viernes. Y tenemos en portada al Mr. Warlock, nuestro querido Mr. Warlock, porque parece ser que le han dado un poquito de atención y lo han bufado en cierta manera. Ya estamos viendo que el encantamiento ahora restaura vida inmediatamente y luego aparte restaura vida a lo largo del tiempo, durante 3 segundos. Pero bueno, no vamos a centrarnos solamente en el Warlock y vamos a ir a las notas del parche, gente, que ya las tenemos en español. Normalmente siempre tarda de un día para otro para pasar de ese inglés a ese español y bueno, las tenemos traducidas, así que creo que por primera vez las voy a ver directamente en YouTube, ya que no me pilló de directo cuando parchearon. Y bueno, la actualización en la que el señor Warlock se pone llamativo, como ya habíamos mencionado. Por cierto, recordaros a todo el mundo que no lo sepáis, estoy a diario, todas las tardes, en estos momentos, gente, estoy por las tardes emitiendo en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV. Y los fines de semana estaré por las noches. Horas, para que os hagáis más o menos una idea, pues a diario suelo estar entre las 5 y las 10 de la noche, a veces empiezo a las 6 hasta las 10 y media más o menos, ¿vale? Pero en torno a las 18:00 hasta las 22:00 y los fines de semana pues seguiremos con ese horario nocturno que teníamos hasta ahora, el que era el normal, ¿vale? Pues a partir de las 21, las 22:00, las 23:00, pero bueno, sintonizad por ahí en torno a las 22:00 y estaremos en directo hasta cosa de la 1, 2 de la madrugada. De todas formas, para que no os hagáis un lío, que ya me estoy enrollando un montón con el tema de los horarios, lo mejor, me dais un follow en Twitch y así os manda la notificación Twitch en el momento en que empiezo a emitir en directo y no os tenéis que comer la cabeza con qué horas estoy emitiendo y qué horas no estoy emitiendo. Follow en Twitch, ¿vale? Me dais ahí un follow que es gratis de toda la vida de Dios, me seguís y os llega notificación de la app de Twitch y notificación al correo con el que estéis registrados en Twitch. Más fácil que eso no hay nada. Y perdonadme por esta autopromo, vamos con la actualización. Mejoras visuales de 2 y 3 estrellas para Batrider, mi querido Enigma, qué ganas tenía, y el Slark. Bueno, voy a estar probando esto, obviamente, como ya he dicho, en el directo de hoy. O sea, aquí hay varios de los personajes que más carisma tienen para mí, que son el Slark y el Enigma. Y aparte tenemos el Sniper y el Mr. Warlock. A ver qué han hecho también con el Mr. Warlock. El portero ha sacado un poco más de basura. Entiendo que esto es que han fixeado más cositas. Se ha arreglado un problema donde el Terrorblade podía desgarrar una unidad equivocada durante el tiempo de lanzamiento, incluyendo unidades muertas. Esto ya lo había visto en algunos replays de Raid, de verdad. O sea, muy doloroso. El Terrorblade se iba a curar con una unidad que ya no tenía vida y entonces se curaba muerto y moría de un hit. Pero bueno, ya no puedes entrar en el modo vista previa de combate en el tablero cuando estás en combate. Ojo, pues eso igual me jode un poco, no poder previsualizar a nuestros enemigos cuando estemos en esa fase de combate. Vale, cambios a los héroes. Bloodseeker, Furia Sangrienta, ahora empieza a subir antes a la bonificación existente de velocidad de ataque máxima de 500 al 20% de vida. Antes era al 0%, ¿vale? El Bloodseeker empieza a pegar más rápido cuando está al 20% de vida. No tenemos que esperar ese 0% para llegar al cap de velocidad máxima. Bueno, bueno, es un buffo para el Seeker, gente. Leech, vale, las notas debo decir que ya las he mirado y con los cambios que he visto creo que es un nerfeo encubierto. E incluso no, un nerfeo directamente a toda la cara a los magos. Gente, mirad el cambio que le han hecho al Leech. Congelación en cadena, el alcance del rebote pasa a 2. Antes era de 4, ¿vale? Antes iba rebotando esa bola de hielo por todo el tablero, aunque las unidades enemigas estuviesen muy dispersas. Ahora mismo solamente va a llegar 2 celdas, por lo tanto tienen que estar las unidades bastante más juntas o se va a parar el rebote, esa congelación en cadena, por lo tanto no hará tanto daño. Templar Assassin se le ha añadido fusión. En el primer ataque después del teletransporte, Templar Assassin dispara un proyectil que inflige 50, 100 o 150 de daño al impactar y reduce la armadura del objetivo en 2, 4 y 6 durante 5 segundos. Bueno, pues una utilidad más para el Templar Assassin, ¿no? Yo creo que uno de los asesinos hasta ahora menos jugados, tal vez de los peores. Y es muy normal, cuando juegas asesinos estás buscando hacer el máximo daño posible en el menor tiempo. Y Templar Assassin, aunque es bastante tanky, no ayudaba demasiado a esto. Ahora con este proyectil inicial y sobre todo esa bajada de armadura, pues puede que tenga mejor sinergia con el resto de asesinos. Tren Protector, si el objetivo de semilla drenadora muere antes de que la duración de la habilidad haya terminado, la semilla salta a otro objetivo, ¿vale? Y continúa por el tiempo que le quedaba la habilidad, así no se desperdicia la semilla drenadora del tren, ¿vale? Me parece un cambio muy necesario, de hecho tenía que haber sido su mecánica así desde el principio. Ojito al Tux, porque el puñetazo de Morsa ahora hace que sea invulnerable mientras lo lanza, ¿vale? O sea, muchas veces pasaba que iba a castear el Tux el puñetazo, o nos lo iban a tirar a nosotros, y moría justo en ese momento en el que estaba realizando la animación y no lanzaba la habilidad. Pues ahora mismo se va a hacer invulnerable, te va a meter el puñetazo de Morsa en toda la cara y se va a hacer inmune.
muy, muy interesante, gente. Warlock, lo que habíamos comentado al principio de este vídeo, palabras de las sombras. Ahora cura instantáneamente un 75% de la curación total y el 25% restante sigue queda con un efecto a lo largo del tiempo. Esto resulta en 168, 333 y 675 de curación instantánea y 56, 112 y 225 a lo largo del tiempo, ¿vale? El daño por segundo pasa de 50, 100 y 150 a 75, 150 y 300, por lo que se le ha mejorado, yo creo, el funcionamiento de su cura y además el daño. Cambios en las alianzas. Alianza de certeros, se ha añadido un poco de colchón en la diferencia de vida para evitar que las unidades certeras cambien de objetivo constantemente. Esto no perjudicaba al Giro, no perjudicaba mucho al Sniper, pero sí que perjudicaba muchísimo al Blue Seeker, porque a veces había objetivos con la vida más o menos a la par y se volvía loco moviéndose del tablero de un punto a otro buscando el objetivo con menos vida y no pegaba, simplemente se quedaba bailando. Así que yo creo que entre el cambio que le han hecho a la velocidad de ataque más esta mejora de certeros, que era un bug en toda regla, no debería ser así, yo creo que ahora el Blue Seeker es mucho más viable. Y por último, gente, yo creo que junto al del Lich, uno de los cambios más fuertes e importantes de este parche, y necesarios también, no el del Lich, sino el del objeto lápida, invocar zombies. El alcance pasa de 2 casillas a 1 casilla, gente, se reduce bastante, un 50% el alcance de la lápida, que yo creo que era uno de los objetos más OP en estos momentos. Así que veremos cómo queda después de este parche, si se sigue pillando y dando tanta prioridad en esa categoría 4 de objetos o si empieza a no verse la lápida. En cualquier caso, hasta aquí el vídeo de hoy, gente, simplemente contar rápidamente los cambios que han habido en este último parche. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad el vídeo. Si es así, por favor, no olvidéis como siempre dejar vuestro like, que se agradece un montonazo, y suscribiros al canal si no estáis suscritos ya, para no perderos nada relacionado con Dota Underlords. Cualquier cosa que queráis comentar, como que os han parecido los cambios, pues como siempre son bienvenidos aquí abajo en la caja de comentarios. Y además os recuerdo que estoy a diario, sí, gente, todos los días a diario, es lo que tiene en mi Twitch, Yugo con 3y/TV, en ese horario que ya he comentado al principio y no voy a decir otra vez para no repetirme. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.